39 años de Malvina. Primero me vas a contar tu participación, lo que hicieron ustedes, tu grupo, ese 2 de abril de 1982. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, el homenaje para los caídos y a los veteranos de guerra de Malvina y Georgias. Bueno, yo en el año 82, en un día como hoy, estaba entrando a Puerto Argentino. Mi misión fue recuperar la casa del gobernador, o sea, hacer apoyo de lo que iban a hacer los comandos como Pedro Giachino, que ellos tenían la misión de entrar a la casa del gobernador y nosotros íbamos a ingresar como refuerzo desde el mar, desde el este hacia el oeste de la casa del gobernador, y Zeinaldín iba a la parte oeste de la casa del gobernador, que estaba el cuartel de los Royal Marines. Bueno, ese era el objetivo, del cual a nosotros nos avisaron el día previo, el día 1 de abril, y nosotros, la misión era que no hubiera huida de los Royal Marines hacia el mar abierto. Entonces, bueno, nosotros, por una cuestión de temporal, se demoró un día más el desembarco, que estaba previsto en forma sorpresiva el 1 de abril, se modificó y desembarcamos el día 2 de abril. Los comandos lo hicieron alrededor de las 12 de la noche y nosotros, los tiradores de primera línea, desembarcamos a las 5:30 de la mañana, tocamos tierra alrededor de las 6 y bueno, y ahí empezó una caminata, en principio tranquila, muy oscuro, estaba medio lloviznando, y alrededor de las 7:30, 8 nos empezamos a encontrar con los primeros marines que nos disparaban. Nosotros, la guerra tenía que ser en cuenta, entonces disparábamos al aire. ¿Tenían órdenes de no disparar al cuerpo? Porque además me decías que las balas podían ir a las casas de los habitantes de Malvinas. Correcto. Como la guerra era incruenta y los ciudadanos Kelper eran ciudadanos argentinos, la idea era no provocar ninguna baja ni un herido dentro de la población civil. Está bueno ese concepto, le habían dicho, los Kelper son argentinos, aunque ellos no lo crean así, ellos son argentinos. Correcto, ellos son ciudadanos argentinos, los considerábamos como tal. Entonces nuestra misión no fue contra los ciudadanos argentinos que estaban en la isla, sino contra el gobernador Reham, que era, digamos, el que administraba la isla por la corona inglesa. Déjame que te pase desde lo que fue ese momento donde van a tomar la casa del gobernador, cuando ves la bandera inglesa, cuando la bajan y sube la bandera argentina. ¿Qué, lo he visto en películas, ¿qué sentiste vos en ese momento? Cuando bueno, ves la bandera argentina ahí. Bueno, eso es la... No me lo va a quitar nadie en la vida, es el momento más emocionante de mi vida, porque primero habíamos bajado una bandera inglesa de un barco que estaba instalado, que era de Margaret Thatcher, y se quemó esa bandera. Después la sensación de estar izando nuestra bandera y tener a los Royal Marines arrodillados en el piso, como mientras izábamos una bandera nacional de una dimensión gigante. Y bueno, en ese mismo momento, que era alrededor de las 12 del mediodía, entró el buque Isla de los Estados haciendo sonar la sirena y bueno, y todos nosotros gritando ese viva la patria, ¿cierto? Y decir, juré defender la bandera hasta perder la vida y habíamos cumplido la misión. Hugo, 39 años después muchas cosas se consiguieron y otras no. La más importante, no hemos recuperado las islas. ¿Tu pensamiento hoy, por dónde camina, por dónde va? Bueno, nosotros la lucha está por dignificar al veterano de guerra, que a través de los años fue quedando en el olvido, y por eso hoy este agradecimiento a Canal 7, a los medios de prensa que siempre nos han apoyado en todos estos 39 años, siempre hemos estado en la lucha. Y bueno, desde ADEM nosotros hemos apostado a la educación en las escuelas y a través de muestra itinerante de arte recorrer la provincia llevando a través de la expresión de los artistas plásticos cómo ellos sentían o vivían en Malvinas desde acá del continente. Y nosotros tenemos la esperanza de que por lo menos se nos reconozca en cosas, en detalles como por ejemplo el tema de
del velatorio o los honores militares cuando fallece un veterano de guerra, que está establecido por la nación, pero no se cumple por problemas financieros. Y bueno, hoy un sepelio con los honores militares. Correcto, eso está establecido desde el año 2009 con la ministra, exministra Garré. Se establecieron los honores militares, que tiene que poner cada arma una bandera nacional, un pie de cajón y el minuto de silencio. Cubito, perdóname que te corra. Dame dos palabritas de los eventos que tenemos hoy. Plaza San Martín, Maipú y Godoy Cruz. Bueno, la Asociación de Combatientes Malvinas, como te expresaba, como nosotros estamos identificados con la cultura y la educación, vamos a participar en el acto a las 12 del mediodía con el Intendente Tadeo Salazar en la calle Rivadavia y Sargento Cabral de Godoy Cruz. Al lado de la plaza. Al lado de la plaza. Después el Intendente... Ahí se va a descubrir un mural de Malvinas. Correcto. Bien. Y después, bueno, hay un acto semioficial, digamos que lo tomó Matías Estebanato, el Intendente Maipú, con un gesto muy grande, ha hecho el acto semioficial, digamos así, en Coquimbito, en la rotonda donde se recuerda a los héroes de Malvinas. Y hoy el Instituto de Relaciones Internacionales, el IARI, a las 10 de la mañana acá en la Plaza Independencia, también va a ser un homenaje a los héroes de Malvinas. Gracias, Hugo, lo vamos a estar cubriendo, así que vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias a Canal 7 y a todos los que están viendo el programa. Y también, bueno, recordar el Día de los Veteranos y los caídos en Malvinas, pero también recordar a los muertos que tuvimos en Georgia, mis compañeros de la Colimba, Mario Almonacid y Jorge Águila, que murieron el 3 de abril en la recuperación de las Islas Georgias. Gracias a vos.